chicos y chicas, el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer unos portamaceteros con ropa usada, viejita que tengan, que ya no les queda. Y vamos a hacer un portamacetero. Utilicen cosas que tienen, ayuden a nuestro planeta. Reutilicemos las cosas que todavía le podemos dar un segundo uso. Así que esperemos y seamos más conscientes. Y hay que reutilizar, chicos. Bueno, voy a comenzar. Voy a empezar por hacer tiras. Y ahorita les voy... Bueno, aquí van a ir viendo. No es necesario que queden exactamente a la misma medida, pero más o menos, o sea, de ancho, pero más o menos le van calculando. De largo sí es necesario. Los vamos a unir en la parte de acá arriba. Aquí. Y con otro cachito que les haya quedado, a mí me sobró este. Con este voy a cortarlo a la mitad. Y voy a hacer un nudo acá arriba. Fácil, bonita, sencilla, rápida, económica sobre todo, de hacer unos portamaceteros colgantes. Espero les guste esta idea. Recuerden que tenemos que reciclar, reutilizar, y aquí estamos utilizando la ropa que luego ya no nos llega a quedar o que ya no nos gusta. La podemos utilizar para nuestras lindas plantas, que es algo que nos gusta mucho, ¿verdad? Y nos gusta que nuestras plantitas se vean lindas. Y aquí se ve bonita, miren, con este portamacetero. Voy a continuar con la segunda idea y voy a utilizar el gorro que quedó de mi otra, de la blusa. Y aquí yo le cosí, uní el gorro y quedó como una
una bolsita. Si no quieren coserlo, pueden pegarlo con silicona. Y aquí voy a utilizar esto que vieron que igual traía la blusa. Se lo voy a poner en la orilla. Igual lo voy a coser aquí en la orilla, mira, para que se vayan dando una idea. Ya nos quedó. Ahora voy con la tercera idea. Este lo vamos a hacer con un pantalón y vamos a hacer lo mismo que con la blusa, pero ahora este nos va a quedar un poquito más largas las tiras, entonces podemos hacer más formas. Estoy retirando el exceso, lo que no nos sirve, lo que va sobresaliendo de lo que vamos a ocupar. Y ahora sí empiezo a hacer las tiras. Aquí está una y así vamos a hacer con todo, ¿sale? Vamos a hacer 12 tiras. Ok, y aquí están las 6 de una pierna, se podría decir, de una parte del pantalón. Y aquí voy a ocupar la otra para hacer las otras 6. Son 12 y ahora voy a unirlas de 3 en 3. Aquí arriba voy a juntar 3. Es 1, 2 y 3. Y hago un nudo en la parte de arriba. Y vamos a hacer trenza, la vamos a empezar a trenzar.
Vamos a ir haciendo una trenza en cada uno. Si tienen de dónde amarrarla, de dónde colgar su tira para que se les haga más fácil y no se les mueva, la pueden colocar. Y ya quedaron las cuatro. Ahora lo que vamos a hacer es acá arriba vamos a amarrar las cuatro, las unimos con el resorte que traía el pantalón. Hacemos un nudo. Y así vamos a tapar todos los nudos que le hicimos a esas trenzas. Lo mismo que hicimos con el otro, estiramos nuestras tiras y vamos uniéndolos. Agujetas, cordones, no sé cómo le llamen ustedes, con los que nos amarramos los zapatos. Una vez que vayan ya a tirarlos, quítenle sus agujetas para que las reutilicen. Yo las junté, tengo 2, 4, 6 agujetas, 6 agujetas de colores y 7 con esta, que es con la que voy a amarrar. Son agujetas, aquí están los plásticos de las agujetas para que vean. Y hay que reutilizar, chicos. Hay que ayudar un poquito a nuestro planeta. Son todas las ideas del día de hoy. Espero les guste este video. Y nos estaremos viendo pronto en otro video. Bye, cuídense.